Entrá en www.diariolacuenca.com.ar y encontrá todas las noticias en un solo lugar. Estoy en comunicación con el subcomisario Santiago Pérez. Subcomisario, buenos días, Pedro, Diario La Cuenca lo habla. Buenos días, Pedro, ¿cómo te va? Bien, subcomisario, tengo entendido que en la madrugada de hoy hubo un inconveniente en la cuenca en cuanto tuvo que actuar la policía y bueno, y se trasladó a Turbio. ¿Cómo vino el temita, subcomisario? Bueno, Pedro, mira, paso a comentarte cómo fue el incidente y cómo se dio inicio. Alrededor de las 4 de la mañana aproximadamente, el personal de guardia de la comisaría fue alertado mediante un llamado telefónico de una señora solicitando presencia en su domicilio en virtud de que dos familiares políticos de ella se estarían agrediendo físicamente y se habrían agredido igual con armas blancas. Una vez que arribó el personal al lugar, bueno, contactó a las dos personas masculinas mayores de edad que ambos tenían heridas cortantes en la región de la cara. Uno con de más gravedad vendría a ser que el otro. Ambos fueron trasladados al hospital local y bueno, el del hospital al que estaba más grave lo derivaron a la localidad de Río Turbio. Llamémosle gravedad no porque revestía gravedad de la vida, sino por la zona donde tenía el corte, que era justo en la zona del mentón, y bueno, tenía que hacer una pequeña intervención quirúrgica para volver a suturarle la zona del rostro. Bueno, es así que estas personas son trasladadas hacia la localidad de Río Turbio, donde en el hospital se encuentran los familiares de una de las personas heridas con la otra parte damnificada y lo agreden mediante golpes de puño. Y, o sea, a ver, se pelearon acá. Uno se fue a atender a Turbio y los parientes del otro que estaba acá se fueron a Turbio a agredirlo. A exactamente. Justo, bueno, los familiares cuando se enteraron de que el hermano, ¿no?, estaba internado en Río Turbio, fueron a asistirlo, ¿no?, a visitarlo ahí, a ver cómo estaba en el hospital de Río Turbio, y justo lo encuentran a la otra parte, que había intervenido en la riña, y ahí es donde lo agreden físicamente. ¿Y las denuncias dónde fueron puestas, subcomisario? Mira, por el hecho de las heridas de arma blanca se inició una causa de oficio con intervención del juzgado de Río Turbio acá en la localidad de 28 de noviembre. En tanto que las lesiones por los golpes que recibió una de las partes damnificadas, como fue en la localidad de Río Turbio, ahí se tomó la denuncia en la comisaría de dicha localidad. ¿Y en qué va a quedar esto, comisario? ¿Van a citar las partes, me imagino, posteriormente? Sí, efectivamente, conforme las directivas que emanó el juzgado, se le hicieron un acta de fijación de domicilio a ambas partes, porque, bueno, lo dispusieron ellos, y después sí se siguen tomando las declaraciones testimoniales de los testigos y eso, ¿no? Es toda una causa, bueno, que recién se está investigando. Así que, bueno, pero todo bajo la órbita judicial. Bueno, el fin de semana recién comenzaba, se ve que va a venir picante este fin de semana, parece, ¿eh? Y mirá, ayer sí, recién fue viernes, de todas maneras, viste, estamos haciendo los operativos en forma conjunta con el Comando Red Eléctrico y en forma simultánea con la localidad de Río Turbio, así que bueno, se siguen haciendo los controles vehiculares, los controles en los locales nocturnos, pero bueno, este hecho, bueno, se suscitó justo en una vivienda particular y no fue en ningún local, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, subcomisario, muy amable por la nota. No, por favor, muchas gracias a vos, Pedro.